todos, bienvenidos una semana más a mi canal. Como leyeron en el título, hoy voy a estar tratando, tipo, vamos a ver si esto sale, de hacer una gomita gigante. Compré estos moldes por AliExpress, es como un molde de un osito. Podría usarlo para hacer como un gran huevo de forma de osito de chocolate, pero siento que esto está hecho para hacer una gomita gigante. Necesito hacer una gomita gigante, y no cualquier gomita, sino que quiero hacer una gomita gigante de nada más y nada menos que Haribo, que son, chicos, mis gomitas favoritas en este mundo. Si alguna vez probaron la Haribo, le dejan like, son una perdición. Y dejen like porque me costó una eternidad conseguir esto, al parecer. Como que venden las Haribo, las que son como ácidas, y venden Haribo con forma de, no sé, huevo y cosas raras, pero los ositos... No, me costó un montón conseguir esto, pero lo conseguí. Chicos, quiero comerle la oreja. Menos, mucho menos. Señora, ¿por qué? No hay por qué. Sí, insertar meme de no hay por qué, porque no hay por qué. Acompáñenme en esta aventura. No sé cómo voy a despegar esto de acá. No sé si le tengo que poner aceite. Ahora vamos a estar investigando un poco mejor. Tampoco sé si esto es una gran idea. En mi cabeza sí, pero a veces en la práctica las cosas que están en tu cabeza no son una gran idea. Si todavía no están suscritos al canal, obviamente suscríbete al canal, déjale like. Que comiencen los juegos del hambre. Paso número uno, obviamente, es lavar bien el molde. Que me lo lavan bien, ¿eh? Por las dudas, aclaro. Paso número dos, tener muchas gomitas Haribo. ASMR. Creo que esto lo estoy haciendo para mí, no para ustedes. Tengo acá las gomitas. Voy a tirar todas acá, de hecho. Hay una montaña de gomitas enfrente. Algunos centímetros más tarde. Tuve que pausar y recomponerme porque yo tengo 30 años al pedo, la verdad. Y le juro que esto me está volando la cabeza. Yo espero que todo esto alcance, me da que no va a alcanzar. Siento que con esto voy a hacer solo un lado. Quiero separarla por colores, así que voy a arrancar por el color verde. Vamos a ver si lo puedo hacer como en degradé o algo, no sé. Me da igual también que va a haber algunos colores que va a haber más que otros. Pero bueno, lo que hay, eso no lo controlo. Son muy mini. Y voy a estar haciendo unos gigantes. Vamos a seguir con el verde y voy a hacer esto con todos los colores. Lo que voy a hacer es usar estos tres colores para una parte y estos tres colores para la otra parte. Y con suerte logramos que esto quede en degradé. Vamos a ver si esto sale. Creo que tenemos un plan. Voy a arrancar por el verde y por el clarito. Porque básicamente si esto lo cerramos, quiero que vaya en degradé. Y el blanco, el clarito, es el primer color y el verde es el último. Así que tenemos que arrancar por el primero y el último. Lo que voy a hacer es mandar esto al microondas. Y voy a estar cuidando que no se me queme. Y tengo miedo que si lo tiro muy caliente va a derretir el plástico. Chicos, yo me estoy adelantando, espero que eso no pase, así que voy a tener que esperar que se enfríe un poco también, pero no que se enfríe completamente, pues si no, no lo voy a poder meter. Sí, creo que ese es el plan. Estoy bastante perdida. Lo otro que también quiero hacer es ponerle un poco de aceite al molde. Tengo miedo que si no, después va a ser un lío, así que acá con esta brochita voy a ir pasando aceite por todo el molde. Esta brocha, la verdad, no me estaría sirviendo de mucho. Nada mejor que una servilleta de papel. Y ahora sí, voy a pasar bien por todos los huequitos, así me aseguro de poder despegar esto. Me la voy a mandar, ¿eh? Voy a arrancar con el color verde, que ya lo derretí. Y voy a tirarlo. Dios mío. Esto no me va a alcanzar. Yo necesito como 3 kilos de gummy bears. ¿Cómo saco esto acá? Ayuda. No se despega de la cuchara. O sea, no sé cómo sacar esto acá. Me hace acordar a Flavor. Chicos, logramos hacer uno. Igual me da un poco de bronca porque quedó un montón en el plato, así que lo voy a mandar de nuevo al microondas a ver si lo puedo despegar. Ahí logré meter todo lo que tenía de gomita verde. Y lo que voy a hacer ahora es me voy a llevar esto a la heladera para que se enfríe. Así podemos pasar a la siguiente capa, porque no podemos tirar la siguiente capa si esto no está completamente frío, pues se van a mezclar. Vamos con el otro molde. Esto va a ser un lío. Ayuda, necesito como alguien que me tenga el molde derecho, ¿entienden? Pero no tengo a nadie, estoy sola. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Asistente, por favor, ¿dónde estás?
Bueno, vamos con el siguiente color. Claro, ¿te arrepentís de las decisiones que tomaste el día de hoy? Pues sí, de todas. Tendría que haber hecho la otra receta porque esto es un quilombo. Y me metí en un quilombo sola. ¿Qué quilombo? Es que se pega a todos lados. Dios. La estoy pasando mal. O sea, en serio la estoy pasando mal. Pero es que no puedo hacer nada porque todo queda pegado. Ok, ahí separé uno. Ay, no, los dedos de nuevo, no. Está todo re manoseado, esto es un asco. Adivinen qué, creo que voy a tener que ir a comprar más Haribo porque no me alcanzan. Así que acompáñenme en esta triste historia de tener que salir a la calle cuando no tenía ganas de salir a la calle y cruzarme con gente. No me gusta la gente. Volví, pero tenemos un pequeño problema. No conseguí esto. No sé qué es esto. Dios mío, pero tiene más o menos los mismos colores. Así que estamos bien. Y después compré estas, que son como frutillitas, también de Haribo. Y me va a servir para el color rojo. Y lo que voy a hacer ahora es repetir esto con todos los colores de gomita. Así que los voy a poner en cámara rápida para que no se aburran. Una vez que tenemos esto. Y tenemos esto que se va a convertir. Yo espero que esto quede bien. Uy, no, se pegó. ¿Por qué hago estas cosas? ¿La cagué? No la cagué. Me lo voy a llevar a la heladera y voy a tratar de desmoldarlo. Y si no, me lo llevaré al freezer. Pero vamos a arrancar por la heladera. Los veo en 8 horas por lo menos. Tipo mínimo. No sé cómo decirles lo que pasó ayer a la noche. Me hago cargo. No son ustedes, soy yo acá el problema. Gente, ayer a la noche dije, ay, voy a ver cómo está la gomita. Y traté de despegarla y no podía. Estaba completamente como adherida al molde. Y en momento de desesperación no sabía qué hacer y lo metí en el freezer. Porque no se vas acá porque le dije, vos no te vas a ningún lado, vos me vas a ayudar. Gente, no sé cómo voy a despegar esto. Mi cabeza me estaba diciendo, congelalo y tal vez lo puedes despegar como un hielo. Si esto se congela, se puede despegar. Pero yo no estoy tan segura, amigo. Me mandé un c***n, ¿entiendes? Toma, vos probá con este. Este es el coso gigante. No, ¿estás pudiendo? No. No se puede fracasar tanto en la vida, ¿entienden? Yo voy a pelar el cuchillo. Esto se va a poner feo. ¿Cómo hace la gente? Ah, no, pará. Con el cuchillo creo que se despega. O se pega el cuchillo, no lo sé. Siento que como que tengo que meterle aire. ¿Se ve ahí? Como cuando despegué el huevo de Pascua. Pará, chabón, que creo que hay que meterle aire. Siento que en medio de YouTube hizo una gomita gigante. ¿Por qué a mí no? Y a veces alguna lagrimita. Está re pegado. Ah, agua caliente. ¿Agua caliente? Bueno, vamos a intentar con agua caliente. Bueno, Sebas, cuando quieras, todo tuyo, sumergilo ahí. ¿Entra? ¿No entra, no? Ay, chicos, estamos en una crisis. Entre los dos nos hacemos uno. Ah, ¡uy, le está entrando agua! ¡No, le está entrando agua! ¡No! ¿Tienes que usar un molde de silicona? ¡No entiendo! ¿Cómo hizo la gente? ¿Qué acabo de hacer, Sebas? ¿Sabes la cantidad de Haribo que hay metidos acá adentro? Es como un kilo de Haribo, no se puede desperdiciar. Chicos, rip osito. O sea, rip. No. ¿Más? ¿Calor? Yo voy a seguir con este. Yo creo que encima congelado estaba mejor, ¿eh? Como que ahora se empezó a ablandar. La crisis es real, ¿eh? Hay crisis que no se note. Sebas se está ahogando. Estás ahogando al osito. Estoy torturándolo. Sebas, déjalo en paz. Ya está. No, Sebas, está derritiendo todo. Se está quedando como todo babita ahí, ¿no? Qué asco. No, pero porque lo empujé del otro lado. Se quebró. No, olvidad. Para mí lo del freezer iba, ¿eh? Lo trae la cucharita. No, que trae la cucharita. Vení, te voy a rescatar, amigo. Te están torturando demasiado. Bueno, les voy a comentar la situación del asunto. Primero Sebas me abandonó, me dejó acá sola. Me dijo, arreglátelas. Vos te metiste en este quilombo. Así que ahora vos tratá de salir de este quilombo. Y yo estoy acá, como muy lentamente tratando de despegar esto. Pero se está deformando todo. El molde ya no es molde. O sea, si logro sacar esto acá adentro, lo voy a tener que tirar. No traten de hacer una gomita gigante con Haribo. Tipo, no traten, porque no le van a poder despegar. Háganla con gelatina. Que seguramente todo el mundo la hace con gelatina. Yo quería hacerla de Haribo. Porque ¿quién quiere comer una gelatina gigante? No lo sé. Yo no, gracias. Pero bueno, estoy como metiendo el cuchillo. Y de a poco estoy tratando de despegar. Pasa que estoy tardando mucho. Y no estoy avanzando. En realidad. Una eternidad más tarde. Hace 2 horas. 2 horas.
horas. O sea, no es joda. No les estoy tirando un número por tirar. Literal, 2 horas que estoy tratando de despegar esto y no hice mucho. O sea, es que no hice mucho. Estoy gastando un montón de tiempo en algo que en realidad lo estoy forzando. O sea, no se puede despegar. Que sepan que nunca fracasé tanto en un video. O sea, me da vergüenza subir esto, gente, pero lo voy a subir igual. Más que nada para que ustedes no lo hagan en sus casas. Igual, yo le voy a comer la oreja. A mí no me jodan. Logré despegar una oreja. Se la voy a cortar. Esto ya es cualquiera. No estoy vivo para hacer una oreja gigante. Dejen comer. Suficiente, suficiente. Chicos, no hagan esto. Esta fue la peor idea del mundo. No, de nuevo no. Está re manoseado. Pero está re rico. Ay, chicos, qué bronca me da. Esta sobrevivió una batalla, Que Sebas lo torturó al pobrecito. Chicos, esto no es tan rico de comer. Como tenía la idea en mi cabeza. Todo mal con esta receta. Rip el oso. Rip el molde. Voy a tener que tirar esto. Porque ya rompí todo el molde. O sea, se deformó todo. Quiero pesarlo. Quiero ver cuántos gramos de Gummy Bears usamos para hacer este osito. 364. 360. ¿Cómo puede ser? Si yo soy muchos más. ¿Tanto desperdicié en los bobs? Acá mi editor muy amablemente va a insertar la cuenta de cuánto es en total. Pero es mucho menos de 1 kilo. Yo pensé que iba a ser 1 kilo. Y yo usé 1 kilo, así que se desperdició un montón en los bowls. O sea, mientras los iba derritiendo. Literal, actividad paranormal. No me cierran los números. Hay cosas raras pasando con esta receta. Pero bueno, yo hasta acá llegué. Voy a tirar la toalla. Sí, fracasé un montón. Creo que jamás fracasé tanto. ¡Qué vergüenza! Por favor, déjenle like. Háganme el aguante. Yo me voy a ir a llorar a la habitación, ¿entienden? Es que quedé re frustrada y no lo puedo creer. Y hace 2 días que vengo haciendo esto. Y no puede ser. Y encima lo torturé. Y desperdicié las últimas 2 horas de mi vida. Chau, amigo. Despedite de este mundo. Tuviste una vida corta y triste. Perdón por tan poco. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver el video. No olviden de suscribirse al canal. Prometo que van a venir cosas muchísimo mejores que estas. Obviamente, dejarle like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!